Es inmenso. Yo lo mencionaba en mi texto, que en realidad es como un libro que uno ojea y no lo puedes ojear nomás, nunca puedes terminar de leerlo. Hay cultura en todos lados y yo pienso que los eventos que... Hay eventos todos los días que uno puede visitar y es una ciudad muy bonita, ¿no? Y la gente es muy linda. La primera cosa que se te salta a la vista es el Transmilenio, ¿no? Que es un futuro, que es un proyecto de futuro, ¿no? Que es bien importante para la ciudad. Ese es el lado fuerte también de Colombia, ¿no? La parte de la cultura, yo pienso. Pensando en la feria de libros, que se puede hacer mucho más importante y más grande, hasta para competir con Frankfurt, no sé. Realmente, los libros acá valen mucho. Se respeta mucho a los escritores, por ejemplo, yo me he dado cuenta. Y yo pienso que con otros artistas debe ser igual, ¿no? He tenido, por ejemplo, encuentros muy especiales con artistas aquí que hacen arte urbano, que están haciendo los graffitis, que es algo bien desarrollado acá en completamente otro nivel. Yo no sé si son los mejores del mundo, pero me lo puedo imaginar. Problemas realmente que había en los años pasados, se han desaparecido completamente, pero para mí ha sido una maravilla, o sea, yo me he sentido muy bien. La gente, más que todo. Pues eso es lo importante de una ciudad, claro, los edificios también son bonitos, pero lo que más se queda en tu memoria es la gente. Yo tengo la suerte que hablo el español, así que no tengo problema de conversar, ¿sí? Pienso que es una ciudad grande que siempre tiene la ventaja que tú puedes escoger lo que tú quieres hacer. Yo les recomiendo a todo el mundo que visiten a partes de Bogotá. Espero muy pronto regresar.